¿Qué pasa? Bueno, aquí venimos y vamos a terminar la cueva de cristales y vamos a hacer todo lo que dije en la parte anterior. Nos queda aún un camino que mirar aquí en la cueva de cristales. Y voy a quitar el volumen que creo que aún está. Vale, no, ya lo había quitado. Venga, carga. Para el siguiente Let's Play, estas partes de cargar y todo eso me parece que las quitaré. Venga, vamos. Por fin, ya tengo el control. ¿Y por qué coño se me cambia siempre a agresiva? Yo creo apoyo y dai, cojones. Hay muchas cosas que hacer. A lo mejor me alargo un poco más en este vídeo. Y sí, tenía ganas ya de continuar. Tenía ganas de continuar con la siguiente parte. Bueno, viva, Kinrath, esto no es nada, ya hemos derrotado al gran Kinrath, al gran jefe de Kinrath. Así que esto no es nada para nosotros, ¿verdad, Baudur? Así que vamos. Traje de guerra sin agar. Eso promete mucho. A ver. Ah, 7. Está guapo el traje de guerra sin agar, pero es mejor lo que ya tengo. Vamos allá. Aquí tenemos que venir. Halt, settler. How the hell? We are high. I'm gonna say this. I warned you. A por ellos. Ataque poderoso. Venga, vamos poco a poco. Por orden. Primero a los menos resistentes y luego a la jefa. ¡Qué hijos de puta! Tiene el ráfaga maestra. Hostia, me están haciendo mucho daño. ¡Qué hijos de puta! Bueno, mi truquito de invencibilidad nunca puede fallar. Que no, que quiero matar a los otros. A ese no, que de ese se está ocupando ya la Odur. Qué mierda que haya tanto lag en la batalla. Pero bueno, es lo que hay. Ahora por ese. Y Atón, tío, ¿dónde estás? Que no te veo. No, tío, ¿dónde está? ¿Dónde está Atón? Se ha perdido por el camino, tío. Se ha perdido. Bueno, chavales, hemos matado a los cazarrecompensas estos, a los del Inter. Creo que son del intercambio, ¿no? Cazarrecompensas, no, coño, mercenarios. Bueno, el maestro Brock creo que se llama. Ahora mismo no me acuerdo. Pues ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y sí, esta parte del juego es muy de preparativos y todo eso. Nos vamos a preparar para la gran batalla. Van a dar un golpe contra Konda. Los mercenarios quieren apoderarse de Dantooine. Y nuestro deber es impedírselo si queremos continuar el lado luminoso. Si hubiéramos venido aquí a la cueva de cristales antes que al enclave Jedi, habríamos perdido el tiempo. Para hacer más rápido Dantooine es como lo he hecho yo, irnos a la cueva de cristales al final.
Venga. Venga, ataques normales, va. Voy a curarme un poquillo. Joder, aún quedan Kindras, joder. Este creo que ya es el último Kindras que vamos a matar. Este Kindras es histórico. Acordad de este Kindras, ¿vale? Y ahora viene una secuencia que no me gusta para nada. En esa secuencia me pillan y siempre consigo puntos del lado oscuro o pierdo influencia. Odio esta secuencia. Tendría que haber guardado. A ver si puedo guardar. O podría haber quitado a miembros de mi equipo también. Pero bueno. Ya está hecho. Espero tener suerte y llevar bien eso. Es que me ponen ahí entre la espada y la pared en este diálogo. Está mal hecho este diálogo. Los del juego lo hicieron mal. Déjame guardar. Mierda. Ese es Azul, el jefe. According to my report, it is inevitable. Of course. You'd better reconsider. Pero es un pesado, tío, que no quiero. There are many ways. Some... Return to me when you are ready for. Eres un tío muy pesado, pero muy pesado, y tienes una cara tofea. Eres un tío pesado. Te odio, gilipollas. Eres un pesado, tío. Pues bueno, chavales. Me he librado de eso, mintiendo, porque ese diálogo es un diálogo trampa y es un diálogo que está mal hecho. Ese diálogo no lo tendrían que haber hecho así, los que hicieron este juego. Vamos a hablar con este tío. Pues bueno, chavales, Dantun está preparado para la batallaza que va a venir. Y nosotros ahora sabéis lo que vamos a hacer, ¿verdad? Este capítulo es histórico. Esta parte de mi canal es la polla. Va a ser de lo mejorcito. Sí, vamos a conseguir el primer sable de luz, chavales. Espero que sea de empuñadura normal. Y bueno, voy a guardar una sola vez porque he hecho varias cosillas que son demasiadas. Y bueno, si eso me alargaré este vídeo, como ya he dicho antes. Y ahora dentro de nada vamos a conseguir experiencia, o sea, no experiencia, no, influencia con Aton. Espero conseguirla en esta parte o si no en la siguiente. En esta parte tengo planeado comprar todo eso de los sables de luz y arreglar todos los problemas secundarios y hacer los preparativos. Y en la siguiente parte hacer la guerra y terminar Dantooine. Eso es lo que tengo planeado, no sé si lo conseguiré o no, porque hacer todos los preparativos cuesta. Y además no tenemos muchos materiales ni muchas cosas necesarias porque acabamos de llegar de Tilos. Si hubiéramos cogido más cosas en otros planetas, ahora nos faltan puntas informáticas, nos faltan piezas y todo eso. Porque llegamos desde el principio del juego. Pero es mi decisión, yo quería hacer Dantooine primero y trago con las consecuencias. Yo me lo he buscado, es lo que quería hacer. Bueno, llevamos 10 minutitos, a lo mejor me adelanto,
En 10 minutos no sé si va a dar tiempo de hacer todo lo que quiero hacer, pero yo quiero hacerlo. Y bueno, chavales, ya estamos aquí. Tú. Buah, chavales. Esa luz no la hemos comprado. Pero hemos comprado otras cosas. A ver, vamos a hablar. Atom. No me quiere decir nada. Baudur. Solo nos falta una parte para tener nuestro primer salud. Es que veréis, yo siempre hago Dark Twin después de Daxun y algunos planetas más. Y entonces, yo cuando vengo aquí, Joran me regala un sable luz. Y yo no sabía que iba a pasar eso. Me ha regalado las partes y no me ha regalado el sable luz. A ver, Joran. A ver, le voy a decir que me da igual, que quiero el modulador ese. Se lo voy a decir. Y si gano puntos del lado oscuro, entonces cargaré la partida. En fin, es una tontería, pero... Es un hijo de puta, este tío. Espera. ¿Qué hacías en el subnivel, tú, capullo? Tú, que tienes cara ahí de hijo de puta. A ver. Me gustaría ver tus mercancías. A ver. Joder, es que tiene unas cosas demasiado caras. Es una hija de puta. Tiene unas cosas muy caras. Emisor de fobio sintetizado. No, eso...
Eso de momento no, a ver. Esto sí. You go down. It's a shame. Yeah. Y eso es lo que pasa cuando le das eso, se larga. Por eso yo creía que después no te dejaba vender, pero en realidad se larga. Uf, está a punto de terminar el vídeo y aún quedan cosas por hacer. A ver. Pues cuando terminemos Dantooine seguramente podemos fabricar nuestro primer sable Luke. El primero que tenemos que obtener es el que fabricamos, no lo compramos ni nada. Fue mi error, chavales. Como yo siempre juego siendo hombre y a Dantooine tardo en venir, pues eso. Sí, me voy a alargar en este vídeo. Aunque tenga que durar media hora, pero quiero hacer los preparativos. Hemos comprado un huevo de cosas, chavales. Estoy pasando aquí un calor infernal. Porque tengo que tener las cosas cerradas y no se tiene que escuchar ningún ventilador ni nada, porque si no afecta y no se escucha bien y todo eso. Porque no se escuchan ruidos de fondo y como que no mola, ¿vale? Qué pesado todo el rato con lo de agresiva, que quiero apoyo y lo estoy poniendo todo el rato, tío. Y bueno, chavales, tengo intención de ir a Nar Shaddaa primero. Ya veré. Sí, voy a hacer los preparativos, aunque me dure un poco más este vídeo. Mierda, hay lag. ¿A qué re? Charanana. Ya me voy. A ver, esta puerta de seguridad. Nada, la dejo. A ver, vamos a ver esta puerta trasera. Puerta cerrada. Pues nada, chavales, vamos a entrar en Konda. Que no entramos en Konda desde que llegamos a Dantooine. Y vamos a hablar con mucha gente. Podríamos haber hablado con los mercenarios antes que fuimos ahí a comprar los utensilios Jedi, pero da igual. Voy a guardar porque hemos hecho muchas cosas. Lo siento que estoy guardando todo el rato, pero es que me interesa. Tenemos mucho que hablar. Y al pobre Yerevik que estaba antes aquí lo matamos. Y si hubiéramos sido un hombre en vez de una mujer, el discípulo ahora estaría aquí en Konda y podríamos hablar con él. Pero al ser mujer se hace miembro de nuestro equipo y ya no está aquí en Konda. Prepare Uranus, preparaos porque cuando terminemos Dantooine y volvamos a Halcón de Ébano van a pasar muchas cosas. Preparaos antes de volver a Halcón de Ébano, no es broma, van a pasar cosas difíciles. A ver. No, aún te falta la lente. Pues gracias, Bahadur, porque gracias a ti dentro de poco tendré el sable luz. ¿Dónde está Cerrón, tío? Yo quería hablar con él. Ah, vale, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Tranquilos. Calmaos, que ya sé dónde está.
Hostia, eso está me lago. I see you have found the I thank you for fi- so, right now. Though if we lose our militia. Besides that, Zerom says I have instructed here. Y sí, nos han dado la llave maestra. Ferron. Vale, hay que arreglar torretas, entrar por todas las puertas que podamos. You require. Soon, all the civilians will be there. Y bueno, nos dicen que cuando esté todo preparado que hablemos con Cerrón. Y sí, voy a manejar a Baudur ahora porque lo necesito. Puerta privada, ¿esta se abre? No. Puerta de seguridad, esta sí. Esto va a influir en la batalla, todo esto que vamos a hacer ahora, porque tenemos que preparar todo. Si queremos seguir el lado luminoso, tenemos que ayudar a Conda y no a los mercenarios. Ya habéis visto la cara esa de gilipollas y lo pesado que es el jefe mercenario. Solo con lo pesado que es, no le quiero ayudar. En serio, me trae muchos malos recuerdos ese tío. Bueno, vamos a coger las piezas. Y Jedi Exiliada tiene que subir de nivel. Sí, este vídeo puede durar una media hora o algo así, pero me da igual. A ver... Revitalizar. Un nivel más. Y podremos cambiar de clase, otra vez, como al principio del juego que elegimos Guardian Jedi, Centinela Jedi, Consul Jedi, pues lo mismo. Piratear el ordenador. Vale, antes de eso tenemos que arreglar los droides. No tengo suficientes piezas. Mierda, tenemos que fabricar piezas. A ver, quiero crear piezas. Piezas... aquí. Sí, he creado todas las que he podido porque me van a servir bastante. Y hemos mejorado al droide a tope, que nos va a servir de mucha ayuda. Y hemos conseguido la llave hidráulica de Akerre, que eso nos servirá para ganar influencia con Atón. A ver... Ah, vale. Bueno, voy a guardar por si la cago. Que es muy posible que la cague, que soy experto en hacerlo. Me da igual que este vídeo dure media hora. Pero es que tengo que hacerlo, chavales. Vale, en teoría, los droides atacarán a los enemigos y defenderán a los aliados. Espero que no la haya cagado. Puerta privada. A ver, puerta privada, vale. Ahí es donde estaba Cerrón. Puerta privada, puerta de seguridad, esto quería ver yo.
Bueno, aquí hay otra puerta. Que ahora pasaremos. A ver, para que ataquen únicamente a los enemigos. Muy bien, eso nos ayudarán. O sea, eso nos ayudará. Bueno, por aquí se abre. Y nos vamos a las llanuras de Konda. Bueno, llevamos casi 26 minutos. Pero quiero hacer todos los preparativos. Y este vídeo se llamará preparativos para la batalla. No, preparativos para la guerrilla de Dantooine, así se llamará. Preparativos para la guerrilla de Dantooine. Y además estoy comentando bien y todo. Este vídeo me está molando bastante. Ahora aquí fuera tenemos que mirar unas cosillas y ya habremos terminado, chavales. No, lag, señor lag, no. A ver, torreta defensiva. No, no quiero sabotearla. Charada. Y en teoría tendría que haber ganado influencia con Atom, no sé por qué. No sé por qué no he ganado, si tendría que haber ganado. A lo mejor caminando un poco se activa. Pero no se quiere activar lo de influencia de Atom. Aquí están pasando cosas muy raras, chavales. Abrirla. Bueno, hemos abierto la puerta secreta y aquí dentro de esta puerta hay cosillas interesantes. Tendría que haber ganado influencia de Atom con eso de la llave de Akerre. Ahora más tarde miraré a ver qué tal. Ahora más tarde cargaré una partida anterior y miraré. Y sí, en esta puerta secreta había estas cosas que pillar. Buah, este vídeo va a durar media hora. ¡Buah, túnica de novicio Barandó! Esa túnica se parece mucho a una túnica de Jedi. Sí que nos están dando cosas, ¿eh? Nos han dado un montonazo de cosas, chavales. A ver, la puerta atascada.
Hemos ganado un montonazo de cosas. Nos lo vamos a equipar. Y creo que terminaremos ya esta parte. Túnica de novicio Barandó, porque se parece mucho a una túnica Jedi. A ver. Bueno, paquete de respuesta le voy a poner. El regulador cardíaco de Sistek, que ese me llama la atención. Equipos de precisión, vale. Bueno, chavales, ahora sí que parecemos un Jedi. Vamos a salir y volveremos a entrar y ya guardaremos. Y el miércoles de la semana que viene tendréis parte especial de KOTOR 2. Voy a estudiar lo de si ir a Nar Shaddaa o ir a Daxum primero. Lo voy a estudiar. Y en el próximo vídeo, o si no, ya os contaré qué elegiré primero. Ahora vamos a ir a Konda. Y eso. Y me ha parecido súper extraño lo de que Atom no ha ganado influencia. Si tenía que haber ganado influencia en esa secuencia. Guardaré enfrente de Cerron y ya está. Y en el siguiente capítulo llegará la gran guerrilla. Así que, chavales, lo siento porque el vídeo sea tan largo, pero quería hacer todos los preparativos y dejarlo todo preparado para el siguiente vídeo. Se ha alargado muchísimo, se ha alargado demasiado. Y llegó la hora de irse. Hemos conseguido una túnica que parece una túnica Jedi. Algo es algo. Y eso, chavales. Así que, en el próximo vídeo... participaremos en la guerrilla Jedi y terminaremos Dantooine de una vez por todas. Después volveremos al Halcón de Ébano y pasar muchas cosas. Así que, chavales, cuidaos y adiós, chavales.